Distribuyen Beguajó, pero no es solamente el agua la que interesa, sino tenemos la presencia aquí en los estudios del joven Gallardo. ¿Cómo es el tema? Que Piroano realizó una competencia. Este joven atleta peguajense se presentó. Y si no lo llaman a comer, todavía le está sacando metros al segundo. Bueno, estamos aquí con Martín Canelo, que es el que maneja prácticamente esta rama de la faz deportiva. ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día. tal, Babi? Buenos días. Sí, te vine a traer porque lo has traído suerte, Babi. Las dos o tres visitas que te hemos dado, la verdad que el equipo, bueno, yo siempre el grupo, no sé, pues, todo me dice como Sí, tu programador, reaparición, pero porque había apareció y paralizado un poquito la actividad, ¿eh? sí, hemos parado, pero bueno, la verdad que hemos entusiasmado muy lindo, bueno. Y bueno, hoy trajimos unos lindos resultados, trajimos a Walter Gallardo porque era una distancia muy larga, casi 10 kilómetros, así que lo único que hice es largar a Walter Gallardo en lo que es los grandes. Pues tengo categoría chica y después si querés te cuento. La verdad que te cuente Walter, porque la verdad que Walter, lo ¿cómo es el acompaño, tema? pero ¿Por qué no te llevaron preso? ¿Que No. robaste? Sí, es ¿Cómo una carrera fue? más o menos linda. Sí, ¿no? Sí. En 9 Estaba. kilómetros 500 tuvimos. Buena participación de corredores. Sí, 73. 73 corredores. 73. Sí, se larga la carrera. Y hicimos 400 metros y como vi que tenía un poquitito más, la salí a buscar, me salí a probar dónde estaba. ¿De qué distancia era la competencia? 9.500 metros. 9, casi 10.000 Sí. metros, ¿eh? Estaba Apa. Benito Giordano, Ramón Sosa. Pasamos Sí. la primera vuelta y vi que había sacado una diferencia de 100 metros y Martín me dice, bueno, anda a probarte a ver si tenés algo más. Y por fin me pude quedar con la carrera. Mira qué bien, ¿eh? Pero me decía Martín, 600 metros Sí, le saca. 600 metros, un minuto y pico le sacó, así Qué le mostró a eso, sí. barbaridad, ¿eh? Qué Sí, bien. porque yo le decía, él quería ir frenando, pero le digo, no, dale porque ya que estás en un gran nivel, traté de sacar toda la diferencia y sacar un buen Sí, tiempo porque hizo. exigirse para. Claro, De eso te quería hablar, claro. el tiempo es Hizo fundamental, ¿eh? 33, 40 y pico, pero un tiempo impresionante, pero porque yo le exigí un poquito más, porque después vamos a ir a carreras más importantes y bueno, para que él se vaya probando ver lo que va teniendo, ¿no? Así que, bueno, que te la cuente porque yo ya te digo, porque él, este es el lugar de él y yo digo, se lo ganó él y yo lo puedo ayudar un poco, pero que te la cuente él porque la verdad que yo decía, no cualquiera gana en 600 metros una Por eso carrera digo, de esa ¿cómo distancia. te manejaste? Estaba diciendo que había sacado 100 metros. ¿Y qué, de ahí en más, cómo te manejaste para ir aumentando de tal manera? Porque prácticamente es una. Sí, cuando en una esquina miro para atrás que vi que había sacado ya una diferencia importante, digo, bueno, me saco a probar a ver en qué lugar estamos parados. Y como vi que el cuerpo funcionaba bien, la salí a buscar a completarla del todo. Bueno, eso en segundo, ¿quién salió? ¿De dónde era? De Dro, un pibe de Dro. De Deo. Sí, después Giordano, Sí, ¿no? a ver, yo soy un chico que están corriendo muy bien, la verdad que Ferrer me parece que está en otra talla, porque estaba Ramón Sosa, un chico que ha ido a correr, que andaba muy conocido. A ver, Giordano Bolívar, un chico muy conocido. Había gente conocida, pero bueno, él hoy está en otro escalón y bueno, y que yo le digo que tiene que aprovechar el buen momento, porque estos son Cierto. lindos momentos que ahora cuando vaya a carrera más importante ya se lo van a ir arrimando, porque hoy él es el que está Sí. mejorcito. Y ahora lo van a ir a buscar a él y él va a ir a buscar al otro manejador, Claro, así que. es capitalizar experiencia Claro, para exactamente. poner, Yo ¿eh? porque él sacó diferencia porque yo le hice señas, lo fui a esperar. Cuando vi el primer recorrido eran dos vueltas por el mismo circuito. Entonces yo lo fui a esperar. Cuando vi sacaron 100 metros, lo fui a esperar más o menos faltando así, 1.000 metros más o menos, me fui. Y le hice señas, le digo, Gallardo, dale y mostrate lo que tenés. Y bueno, y ahí se agarrando un poco porque cuando me ve a mí se agranda, porque como yo lo preparo, le digo, tenés, dale. Y para que tenga un buen tiempo y le digo, es lindo ganarse una carrera porque aparte se va a tener más confianza él para correr. ¿Terminaste bien? ¿Terminaste entero o llegaste con un fondo No, nuevo? no, no, llegué bien, 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 bien. Bien, bien. Faltando 600 metros, sí, ahí cuando me pegó el grito que él venía corriendo al lado mío prácticamente, me dijo, bueno, anda a buscarla. Chao, y sigue bien. A sacar A diferencia. sacar diferencia del todo. Bueno, querido, ¿cuál es la próxima? Estamos preparando, estamos viendo a ver qué carrera se viene ahora, pero principalmente estamos preparándonos para la de Reyes y para la Claro, nocturna de se Bocó. viene la competencia de fin de año. Tranquilo, que debe tener alguna positiva también para No, el fin. maratón de Reyes, Maratón de algo, Reyes. ahí sí, pero no sé, vamos a ver si ahí vamos a probar bien a Gallardo porque es una maratón muy grande, muy Claro importante, que ¿no? convoca figura Sí, nacional nacional, sí. Pero yo directamente. con los tiempos que él hizo, y esta vez tú y yo, A ¿no? eso te. Los La tiempos verdad que son comparativos con lo de las figuras de levante estamos en charlando eso. de algo lindo. Sí, ¿no? Aparte era un recorrido muy golpeado, unas calles muy de tierra.
Yo pienso que no es por agrandar, pero me parece que descubrí algo importante. Más para Pehuajó, yo siempre digo, yo agradezco Pehuajó, porque yo vendía a diario, tengo mi propia empresa de agua, y todo lo que pueda ayudar, voy a re... Y tengo dos o tres pibes que ya te vi, ya los vamos trayendo, y otra chica, Gaby Córdoba, que tengo Esa por ahí. carrera, por ejemplo, la de Reyes de Tranquelauque, tácticamente la tenés que ir manejando antes de largarla, Y tenés que ¿no? ¿Cómo es? manejarla. Te plantea un poquito, a ver, Y porque son hay carreras muy gente. difíciles, porque uno que va a un nivel altísimo, porque por el uno que pone en efectivo, o sea, me parece que va por la, no sé, 40, 50 maratones de Reyes, van figuras muy relevantes y son importantes en el país, ¿no? Es como Cierto, Maratón de sí. Bolívar, Reyes, son maratones acá por lo menos conocidas. Y lindo porque ya te digo, son carreras que vos pegás un salto importante, porque ya te ven gente importante. Me hablaba de los chicos que tenés, la serie de chicos que Sí, están bueno, pues yo trabajando. tengo, bueno, tengo un grupo de chicos que bueno, pues ya te digo, no lo hice correr a esta distancia porque una distancia de casi 10 kilómetros todavía, como recién Sí, casi arrancamos, como una maratón un olímpica. maratón. Sí, son 10.000 Pero bueno, pues metros. puse a correr en la maratón de los chiquitos, que bueno, corrieron los dos enemigos que pintan figura, pero bueno, esos son hijos de tigre que ahí sí. Que salieron, bueno, Bautista Canelo entre 10 y 11 salió cuarto, no, tercero, y después de categoría 9 y 10, que Benjamín Canelo. Terminó cuarto. Y después te cuento esto que fuera, salimos fuera del coso, el sueño mío hice correr a mi nieto. No había categoría, mi nieto tiene un año y medio, pero a él le encanta correr. Y vos sé que lo hice correr en la categoría 3 y 5, yo verlo estar Una escuchándolo que calidad. imité, eso me parece que fue la frutillita del Bueno, postre, una cosa, sacando, agachar, sí. sacando a correr. En la parte familiar también, Familiar, muy me parece que fue tocante. un sueño muy Muy, muy, muy importante, se me tocante. aflojaron las piernas, sí, eso fue Bueno, una cosa. Y yo. bueno, después te voy a decir, justo fueron los chicos de Pujo que anduvieron muy bien, que una chica que empezó nuevo, que no anda en el grupo mío, pero una chica que empezó muy nuevita, debe tener 3, 4 carreras, Terán, vos sé que no me acuerdo cómo es el nombre. Son dos, Terán, Terán, de son los dos pagos hermanos, de sí, toda la vida, debe Terán, ser. sí. Son dos chicos y después fue Gustavo Correa, que ha sido, yo lo conocí cuando hace como 15 años, que era figura, Gustavo Correa Sí, anduvo hombre, muy sí. fuerte. Y después un chico que también empezó nuevo, también, pero de otro grupo que se ha armado. Qué lindo porque yo soy amigo de todos, voy, les hablo, les digo, porque a mí me gusta estar enseñando a los chicos. Sí, darle participación a Sí, todos, espera, te ¿cómo es el gusta. chico este Pichetto? No, Raúl Bell, ¿no? No. Bueno, me gusta nombrarlo porque son chicos nuevitos que están Claro, sí, que empezando merecen y son nombrarlo, chicos sí. que. Gustavo Correa, no, ¿quién no lo conoce? Gustavo Correa, como Sí, yo, ¿no? sí, Está sí, así. sí. Pero estos dos chicos, los hermanos Terán y este chico Peralta, que han arrancado y tienen 4 o 5 carreras que recién arrancaron. Mejor nombrarlo porque es lindo, aparte. Y aparte yo me arrimo ¿Y esta tercera persona que hizo? No, 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 porque es una distancia muy larga y todavía no está preparada para la distancia. No, No, yo no quiero que no. sufran, porque yo sé lo que es sufrir en una carrera, entonces no lo hice. Bueno, tenemos un llamadito, alguien que puede salir al aire. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto de dialogar? Hola. Bueno, se va borrado. Ya vamos a estar en contacto en forma privada entonces. Martín, te agradezco mucho, lo felicito. ¿Y el Pehuajó para cuándo haríamos algo? Y estamos viendo, seguro que la maratón nocturna, que es para los más o menos para el 15, el 20 de enero. En enero. Y si no, yo me voy a preocupar, porque aparte, bueno, me voy a hacer una carrerita para acá, para los chicos, así como haciendo. Porque yo quiero que se vayan probando los fines de semana, así que no hay carrera, que se vayan probando entre todos, Va a porque haber que somos unos hablar con cuantos de Walter Pehuajó. Acosta, que es el Sí. director de No, la verdad que deporte. yo soy muy bien atendido ahora porque arranqué, pero no me he arrimado, pero yo donde me arrime, sé que acá hace deporte conmigo, Te van a siempre se ha responder portado de muy la bien. mejor Lo que pasa es que manera, yo ¿no? primero quería tener un poquito de resultados, ¿no? Bueno. Y porque la verdad que yo con Walter Acosta, como intendente sur, todos los que han estado conmigo, yo siempre me he presentado. La verdad tenemos Sergio Pacheco, la verdad, lo que es el grupo de cultura, la verdad que siempre fui muy bien atendido. Y no me he presentado todavía a buscar nada porque estoy buscando resultados lindos. Porque... Bueno, me Y parece. vine a visitarte porque me estás dando suerte. Entonces digo, vamos a lo del Babi. Por cábala, Por cábala. te agradezco, Listo. Martín. Muy amable y muchas gracias. Te Muchas gracias, agradezco. Babi. Te agradezco mucho y felicitaciones y a seguir en un deporte que es muy exigente. ¿Sos vos o sos vos? No hay otro. Es como en el ring, sos vos y sos vos. Hay deporte individual es muy duro, muy difícil, pero también es lindo cuando uno cosecha éxito. Sí, Sí. el sacrificio tiene su recompensa. Me gustó porque a mí me pasó. Terminó la carrera, le hicieron una nota, estaban todos por atrás. ¿Quién está? Porque le decían, era una máquina, porque sacar 500, 600 metros. Sí. Cualquier carrera flaca, nadie lo saca. Yo lo obligué a que vayas por más. Entonces, para que él se pruebe bien, porque hay días que le fue una carrera espectacular. Yo no sé si va a salir otra carrera así con ese tiempo, porque.
el cuerpo estaba justo ese día, estaba, ¿viste? Bueno, porque, ese día, uno, porque yo tengo tantos años, entonces yo digo, tenés que aprovechar el buen momento, porque por ahí el otro día va, tal mejor, él piensa que está el mejor momento y el cuerpo no está. Sí, y uno no está. Y es muy engañoso correr, sí, digo, porque yo hace 20 y pico años que corro y nunca me lesionó y la cabeza es fundamental. Entonces, cuando hay que aprovecharla. Yo no sé si va a ser ese tiempo otra carrera, por eso te dije, hoy es para alabarlo, porque Walter Gallardo hoy hizo un tiempazo. Les agradezco mucho. Muy amable, gracias. Bueno, Villa de Sierra presentó.